distintas clasificaciones de la violencia, ¿no es cierto? Pero desde la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, está la física, la sexual, la psicológica, pues hay distintos tipos también si los clasificamos por si son autolesiones o son lesiones infringidas por otros. Pues más que riesgos judiciales, lo que tiene es una consecuencia. Los actos violentos tienen una consecuencia, tienen una sanción. Y esas sanciones también están reguladas, están estipuladas. Entonces la sanción va cambiando de acuerdo a cómo la ley lo ha ido normatizando. Entonces habrás escuchado, por ejemplo, que si hay una violencia de género, que se creó un tipo distinto de delito como el feminicidio, entonces tiene un tipo de sanción que no tiene, por ejemplo, rebajas dentro de la ley. Otro tipo de violencia como una pelea callejera que puede causar un homicidio, que puede causar unas lesiones enormes, tiene una tipificación que la ley lo va regulando pues de acuerdo a cómo haya sucedido, de acuerdo a la textura de la situación, de cómo pasó, puede tener unos atenuantes para las partes, para el victimario, pero en otras no. O sea, es la sociedad a partir de la constitución que se ha dado la que va determinando cuál es la regulación, cuál es la consecuencia, cuál es la sanción, cómo se va a realizar. La pena más alta en este momento en este país por un delito está en 60 años, más o menos. Las violencias no son necesariamente las más graves, las directas. Y una persona víctima también ha sido victimaria. Entonces, claro, tú me dices, tiene mucho más si pensamos en una única situación, pero es que la violencia no necesariamente se da en una única situación. La gente vive recurrentemente situaciones de violencia. Las personas enfrentadas a la violencia intrafamiliar no vive una vez la violencia. Muchas veces la vive dos, tres, cuatro veces. Entonces, ese efecto, primero, tiene efectos en que esa víctima tiene una posibilidad importante de volverse también en algún momento victimaria, por ejemplo, de sus hijos, por no manejar bien la atención. Y a la vez, por la injusticia que el medio también provee. Entonces, mayores efectos en la víctima, sí, en un efecto de cotidianidad de encuentro. Lo jurídico es algo que compete a toda la sociedad y le compete a todo el país y se parte desde la misma constitución. Entonces lo que hace realmente la norma es cumplir, acatar el mandato social, el mandato constitucional. Se supone que la norma, que la constitución es aquello que produce una sociedad para poder autorregularse. Tenemos una constitución, eso se supondría que no la creó una sola persona, que no la creó un congreso, sino que la creó toda la sociedad, que fue discutida, que fue planeada, que fue pensada y que se realizó con los aportes absolutamente de todos. Entonces, lo que ha hecho ahí lo jurídico es generar la gran regulación, que al generarla al mismo tiempo también está promoviendo una cultura de la interacción. O sea, una sociedad se debe a esa regulación y en términos de deberse a ella debe culturizar a cada uno de sus integrantes al respeto de esa norma y a interactuar y actuar de acuerdo a lo dado por la norma. Entonces ese es el aporte que hace la normatividad, decir cuáles son las maneras y las formas de interactuar que debe tener cada sujeto dentro de la sociedad. Primero que el tema educativo es fundamental, o sea, tratar de preparar a nuestros hijos y hijas para un mundo menos violento, tratar de ser más consciente y reflexionar en familia, pensar en familia en cuáles son las
situaciones que uno se puede ver enfrentado de violencia y cómo las podemos resolver. O sea, enseñarles a los niños desde muy pequeños cómo resolver conflictos, que no sea por la vía violenta.